aplauso, por favor. Recibimos a la tía Cristina para un discurso. Dando el paso oficial a esta gran estructura, que todavía falta mucho, mucho más, pero necesitamos esa gran fuerza de la tía Cristina. Bienvenida, adelante. Tíos, tías y padrinos del hogar, muy especialmente a una gran guerrera, una gran compañera de lucha, la señora María Elena, directora del hogar Santa Elena. A los jueces, a las defensoras que están, que siempre nos acompañan en nuestra labor, y especialmente a nuestros ángeles que no quieren que se les nombre. Antes que nada, dar gracias a Dios. Gracias a Dios por 12, casi 13 años de trabajo con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, separados de su familia por diversos motivos. Es una lucha constante, es una lucha sin cuartel, porque sabemos que el sistema muchas veces no es como uno espera o cree. Los niños que viven en los hogares son los niños que ya de último caso tienen que ir a parar en un hogar de niños. En el 2020 salió una nueva ley que nos puso a todos en ascua, que nos puso a todos contra la pared, y por la cual nosotros hemos decidido cerrar el hogar Las Tías. Nos acercamos a la persona que siempre estuvo presente con nosotros y le dijimos: tío, nosotros el hogar cerramos. No vamos a poder continuar porque no queremos trabajar con 6 niños. Eran 6 niños o el hogar se cerraba. Ahí voy a tener que nombrar, aunque no quería que sea el nombre, a la senadora Nani Arrúa. Ella nos acompañó muchísimo hasta el Congreso, por todos lados, para luchar para que el artículo 116 de este código se ha derogado, que era imposible, pero aunque sea, se ha modificado. Nos dieron una prórroga para que nosotros podamos continuar trabajando, y durante ese tiempo nosotros hemos golpeado puertas. Y es un milagro estar acá. De la nada, nosotros empezamos sin nada, sin un guaraní. Dije que no me iba a plaguear, pero que ni que iba a ser largo. Pero quiero, ni que iba a nombrarle a nadie, quiero nombrarle a Alar. Alar, ¿por qué? Porque fueron ellos los que nos dijeron: tía, nosotros vamos a hacer una campaña, no te prometemos cuánto te vamos a juntar, pero el mes de agosto va a ser para ustedes. Nosotros queremos hacer una campaña con nuestros amigos, con nuestros vencedores, con los bancos, con quien sea. Vamos a ver cuántos, no te prometemos nada, pero vamos a hacer. Esto es obra de Lar. Hasta acá estamos con el trabajo de Lar. Esta es la campaña de ellos. Y que yo sé que va a ir más allá. Yo sé que nos vamos a quedar acá. Todavía estamos, estamos emocionados demasiado en el hogar. Es una cosa que no creemos. Nosotros siempre tuvimos fe en Dios de que nuestro trabajo no tiene que continuar. Siempre tuvimos fe en que podríamos lograr. Y pensamos en hacer una casita acá, otra casita acá, otra casita allá para 6 niños y tener aunque sea 24 niños. Pero Dios dijo: no, van a llegar a tener sus 72 niños porque esta casa va a albergar a 72 niños. Y a todas las autoridades presentes, yo les quiero pedir que nos acompañen, que no nos abandonen hasta que termine nuestra obra. Porque esta obra es el comienzo. Esta obra es el comienzo. Nosotros tenemos que pagar salario. Como 16 salarios vamos a necesitar, que no tenemos, que para pagar salarios tenemos que hacer polladas, tenemos que hacer actividades. Y nosotros vamos a necesitar el acompañamiento del pueblo, porque este no tiene color. Acá no hay rojo, azul, blanco, verde, anaranjado. Acá hay un solo color y es el color de los niños. Esos niños que son separados de su familia. Esos niños que no tienen, por más de que tengan mamá. Y es otra anécdota. Nosotros preparamos nuestro elenco artístico con los chiquitos, pero están con chikungunya.
7 de ellos están muy graves en el hogar. No es lo que queríamos nosotros, queríamos estar todos acá. Pero Dios nos dijo, no, estos se van a quedar y se van a ir ustedes. Por eso nosotros necesitamos que nos ayuden. El sueño nuestro del hogar Las Tías es tener 2 departamentos, con el tiempo, para niños con problemas de salud. Hay muchísimos, son los más discriminados. No es que sean discriminados, es imposible tenerlos en el hogar con los otros niños por los problemas que tienen. Entonces nosotros, hay muchos niños que son con capacidad diferente, que no podemos tenerlo en los hogares, pero que le tenemos porque no hay de otra. No hay ninguna posibilidad que esos niños estén con sus padres o con la familia. Entonces nosotros les pedimos que no nos dejen, que no nos abandonen. Este es el comienzo de algo grande y las personas nos vamos a quedar, la institución. Y que esto sea de toda la familia Alto Paranaense, porque nosotros, los niños que tenemos, no es solo del Alto Paraná. Nosotros tenemos de todo el Paraguay, tenemos del Chaco, tenemos de Pedro Juan Caballero, tenemos de Villarrica, tenemos de todas partes. Y muchas veces con María Elena decimos, ya no vamos a agarrar de otro lado porque para nuestros niños faltan. Pero el niño no tiene jurisdicción, no tiene nacionalidad, no tiene, porque tenemos niños brasileños también. Entonces, acompáñenos, ayúdenos a hacer realidad esto. Y que sea el orgullo, porque esto es del pueblo y es para el pueblo. Y gracias de corazón por lo que nos están acompañando. Gracias a los tíos. Esto es producto de 14 años de trabajo. Y tenemos tíos que están presentes. Que empezábamos que no teníamos ni qué comer. Y nos decía, tía, yo era Japán. Y que en años nos dio pan. Acá hay una historia única de 13 años de sacrificio. Y que ya va a ser 14 años ahora en junio. Gracias de corazón, gracias a Dios, gracias a las autoridades, gracias a los tíos padrinos. Y nosotros pusimos una meta. La ley entró en vigencia en 2020, pero nos dio tiempo hasta el 6 de enero pasado para que nosotros adecuemos nuestros hogares. Pero con la prórroga que conseguimos, estamos yendo hasta nosotros. Nuestra meta es agosto. Agosto queremos que esto termine. Agosto queremos mudarnos. Agosto queremos tenerles a todos otra vez de vuelta a ustedes, ya para inaugurar, y cada niño en su departamento con un cuidador. Porque esto acaba de ver 4 departamentos, van a vivir 6 niños con un cuidador. Es lo que la ley nos pide, ¿verdad? Y es, la ley nos pide, pero ¿quién nos hace? Ustedes, el pueblo, la comunidad. Eso hace que seamos, porque acá no hay nada del Estado. Acá es del pueblo, este trabajo es del pueblo, y nosotros necesitamos que nos acompañes autoridades, necesitamos calle, necesitamos, todos necesitamos. Así es que gracias por su presencia y Dios se lo pague. Merecido los aplausos, este gran esfuerzo de tantos años. El agradecimiento por brindar un espacio para nuestros niños en Ciudad del Este, y como ella ya lo mencionaba, no solamente de Ciudad del Este ni del Alto Paraná, sino del Paraguay en sí y del extranjero también. Continuando con las palabras en este gran acto de apertura, recibimos a otro tío, al señor Cristiano Meyer, que forma parte también del gran equipo de trabajo para realizar este gran sueño. Los aplausos, por favor. Adelante. Buenos días a todos, para nosotros, por la compañía, con todos nuestros parceros comerciales, como dice tía Cristina. A un año atrás, llegó en LAR y dice, tengo una situación y quería te presentar nomás. Nosotros ya venimos apoyando la institución hace 3 años de forma muy particular. Es algo que hizo en honra a mi hijo y yo hago ya hace más de 4 años. Pero ese me tocó hacer un proyecto en la compañía que quería envolver algo mayor. Queríamos, como compañía que ya estamos en Paraguay a 27 años, dejar un legado para las criaturas, que creemos que son el futuro de todas las naciones. Entonces, para nosotros fue un desafío. Nuestra equipe de marketing hizo esta campaña
en 7 días y nos ponemos en marcha para arrecadación. Conseguimos más de 1.200 millones de arrecadación en 30 días. Fueron 69 parceiros comerciales entre bancos, compañías, entre todos. No voy a nombrar para no olvidar, pero son 69 que yo creo que está en la imagen. Quería agradecer a los directivos también que nos dieron la oportunidad de hacer ese proyecto y extendemos eso también a las 20 sucursales que tenemos, donde creamos el proyecto que en cada sucursal, en cada ciudad, toda la donación vuelva para su ciudad. Entonces creamos algo para las tías y también para todas las demás instituciones en la ciudad que tenemos. Solo quiero agradecer y nos vamos con mucha fuerza para el agosto, como dice, que para nosotros tiene 3 motivos. Es el cumpleaños de la empresa, es el mes de los niños en Paraguay y día 31 es el Día Mundial de la Fraternidad. Entonces queremos llegar en agosto de nuevo y poder concluir esta grande obra que creo que es de mucho logro de todos. Solo agradecer a todos, a los que vinieron y los que no están. Tenemos que hacer mucho ruido en las medias, redes sociales. Compartilen con sus amigos, sus empresarios. Vamos juntos crear una grande institución, el nuevo hogar de las tías. Muchas gracias, tía Cristina. Muchas gracias a todos. Fundación Las Tías, inicio de obra enero del 2023. Gratitud eterna a los padrinos, a los tíos y tías por sus aportes para la construcción del hogar de los niños, las tías, demostrando que los sueños pueden hacerse realidad con altruismo, solidaridad y responsabilidad social. Los aplausos, por favor, nuevamente, de esta manera. Somos partícipes de una nueva historia el día de hoy. Que se pone también a disposición siempre a esta noble causa. Y dedicada a la tía Cris y a todas las mujeres paraguayas, entonces, de don Mauricio Cardoso Campos con el ballet folclórico municipal Paraguaya Linda. Buenos días a todos, con mucha alegría estamos hoy acá para celebrar la inicio de las obras del Hogar de las Tías. Un sueño que empezó año pasado, donde nosotros como la compañía LAR iniciamos un proyecto llamado Cosechando Amor, donde el gran objetivo era dejar un legado a las criaturas. Creemos que con la unión de los parceros comerciales, de las empresas, de todas las instituciones y empresarios, podemos concluir esta obra. Nos vamos firme hasta agosto para la segunda fase de la obra.
Hasta el techo llegamos, pero necesitamos más para concluir ese. Contamos con ustedes. Nosotros este año cumplimos 13 años de vida institucional. El hogar nació el 4 de junio del 2010 y ya han pasado muchísimos niños por el hogar. Con la entrada en vigencia de la nueva ley, nosotros tuvimos y nos vimos en la necesidad de cambiar la estructura de la casa, por lo que hemos recurrido a la sociedad civil que nos ayudaran a hacer realidad esta casa nueva, este proyecto. Con esto nosotros vamos a dar cumplimiento a la ley y con esto nosotros vamos a darle una mejor calidad de vida. Acá van a estar albergados 72 niños. Van a vivir 6 niños en cada departamento con un cuidador. Este proyecto está siendo solventado por la sociedad civil, por empresas, por amigos, por tíos y tías que están apostando en este gran proyecto. ¿Cuántos niños va a albergar este hogar? 72 niños. 72 niños van a albergar acá. ¿Para cuándo está prevista esta obra? Bueno, nosotros estamos seguros de que con la ayuda de la ciudadanía llegaremos a agosto, si Dios permite. En agosto ya vamos a estar inaugurando, si Dios quiere. ¿Cuántos están en el otro hogar? ¿Cuántos niños albergan actualmente? Nosotros hace 13 años, ahora en junio va a ser 14 años que estamos trabajando y actualmente están 53 niños en el hogar, desde recién nacido hasta los 18 años. La iglesia, los chicos del movimiento de Schoenstatt, que siempre también hacían actividades, tanto en el hogar Las Tías como en el hogar ICE, que son dos hogares muy representativos acá en Ciudad del Este. Y bueno, una vez que asumí el cargo de autoridad, me acerqué para darles ese apoyo, para poder gestionar en las necesidades que ellos tenían. Y así llegamos al tiempo de pandemia, donde también desde el Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia, que estoy como vicepresidente, hemos procurado asistir a estos lugares que no recibían ayuda del Estado. Y por ahí, conversando, nos dimos cuenta que había una gran preocupación en estos hogares sobre la ley 6684, que es la nueva ley de abrigos, ¿verdad? Donde les obligaba a las instituciones a poder convertirse en hogares residenciales y tener que modificar la infraestructura para que ellos puedan albergar a niños, pero en tipo burbuja de 6 niños. Ya no podían tener como hasta ahora, ¿verdad? 60, 40, 50, y eso ocurría con todos los hogares en Paraguay. Nos llaman, tanto la tía Cristina como la tía Elena y otros hogares de la zona nos llaman, nos piden una reunión a los miembros del Consejo Departamental, asistimos y dijimos, vamos a mover todos nuestros contactos, vamos a gestionar ante nuestras autoridades nacionales para que se pueda dar una respuesta y se pueda, en primer lugar, buscar una prórroga, porque cuando nos acercamos al hogar faltaba un mes para que se cierren los hogares. Entonces hicimos ahí una suerte de reuniones con la diputada Rocío Vallejo y también con la senadora Nania Rúa, que desde ese momento tomaron la posta y tomaron con muchísima responsabilidad y compromiso el acompañamiento de estos hogares, no solamente acá de la zona, sino que tratar de revertir un poco lo que esta ley les obliga para que los hogares en Paraguay puedan seguir funcionando, por lo menos esos hogares que funcionan bien. Nos parece un poco inaplicable, sobre todo entendiendo que hay más de 1000 niños en situación de abrigo, más de 1000 niños vulnerados en sus derechos, que han sido retirados de sus hogares por diferentes motivos, pero ninguno de esos motivos es feliz. Y no tenemos desde el Estado organizaciones ni instituciones secundarias que trabajen con las familias para que estos chicos puedan ser devueltos a sus familias ya en un estado de plena atención y que hayan recuperado esas familias el rol de cuidado que tienen que tener con los niños. Entonces estos hogares tienen que seguir abrigando a estos chicos por tiempo indefinido, porque en muchos casos estos niños vuelven a sus hogares y vuelven a ser vulnerados y vuelven con peores problemas. Niñas que han sido golpeadas vuelven a sus hogares y vuelven abusadas, vuelven ya embarazadas. Entonces se van duplicando los problemas. Como te decía, desde el Senado, la doctora Nania Rúa
tomó esta posta de manera muy firme y hoy tenemos una ampliación de esa prórroga que le está dando posibilidad a estos hogares a poder ayornarse, como en el caso del Hogar Las Tías, pero sí seguimos gestionando para que se pueda modificar la ley para que hogares como el Hogar Infantil Santa Elena puedan continuar recibiendo a los niños de la manera en que ellos están, porque es un hogar modelo. Ustedes hoy pudieron ver, ¿verdad?, algunos chicos de ese hogar que vinieron a brindar su arte. Eran chicos que cuando llegan al hogar uno los puede mirar con un rostro de tristeza, de miedo, con un rostro que denota que ya no tienen esperanza en nada. Sin embargo, en pocos meses, con el trabajo que hacen estos hogares, podemos ver que se revierte esta situación y que los niños pueden tener un futuro diferente, pueden llegar a ser felices. Yo creo que el aporte que dan estos hogares a la comunidad, a la sociedad, es demasiado importante. Y también el compromiso enorme que tienen los legisladores de analizar estas leyes que vienen empaquetadas desde afuera, que vienen y aterrizan en nuestro país con imposiciones internacionales, pero que son totalmente inaplicables. Hoy le escuchábamos decir a la tía Cristina que cuando esto esté en funcionamiento, si la parte de infraestructura edilicia se está consiguiendo ayuda de diferentes empresas y de padrinos, pero para que esto llegue a funcionar, ellos van a tener que tener, cada departamento de 6 niños van a tener que tener un tutor, o sea, se quintuplica la cantidad de dinero que se necesita, de recursos para poder abonar los salarios y todas las atenciones que van a tener que tener esos pequeños hogares, ¿verdad? Entonces vamos a estar, continuamos, la lucha no termina acá. Yo también hago un pedido muy especial a todas las autoridades, a mis colegas, a las autoridades municipales, a las autoridades nacionales, que realmente se involucren y que realmente acompañen de verdad, porque es demasiado necesaria nuestra ayuda para poder revertir esto, para poder darles la ayuda necesaria, ¿verdad? Y sobre todo que puedan tener recursos del Estado, porque es muy fácil decir que se aplique esta ley, pero resulta que estos hogares no reciben, prácticamente nula es la ayuda del Estado. Entonces estamos en eso y vamos a seguir acompañando desde donde nos toque estar.